with the boss in the rancho. ¡Cómo no! ¡Entale, qué bonito, compadrito! ¡Que no se te escape el torito! ¡Let the footer skip, try this! Ahí le va a decir, amor, me está haciendo sentir tantas cosas. Solamente con los labios. A ver. ¿Qué es? ¡Beso! 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 Hasta andas tapado, Benino. Wake up, boy. I cannot deal with you right now. Dead ass. A caballo, sí señor. Muy bien, ahora nuestro charro realizará las...
Muy bien, van a meter los pies dentro de la pecera, los peces se les van a pegar. No tengan miedo, ¿ok? Solo van a sentir cosquillas. Tú primero. Pero no saquen los pies así de ¡ah! No, ok, porque se van los peces con los así pies. Así es, adelante. Tú, córrele, mételos. ¿Eh? Mételos tú. Los dos al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Te vuelve? ¿Te vuelve? ¡Ay, welcome! ¡We have place! ¿Te vuelve? No. Ay, ahora mira, no. Esto le ayudo, mire, a ver. Relaje. Paren. Feels good, don't it? Oh my god. How does it feel? It tickles. It tickles a lot, actually. No, está lloviendo. ¿Qué es una limpieza? ¿Qué es una limpieza? ¿No lo compré? No. ¿Es esto esto, no? Oh, y tú vas a tocar el tema. Okay. And leaving the cave straight ahead from the. What? Well, aquí están los lockers y to change, ¿no? La única planta en todo el mundo que puede producir tequila y únicamente se encuentra acá en México, en un lugar llamado Jalisco. Es un estado que se encuentra al norte. Y después de todo esto, la planta necesita un tiempo de maduración, necesita mínimo 8 años. Así que después de ese tiempo se hace lo que es la extracción del agave, la extracción de la fruta. Por lo que una vez que se haya realizado la extracción, es importante hacerlo en un campo de cultivación. En un campo en donde se concentran grandes hectáreas de terreno de agave, por lo que una de profundidad, por lo que es importante acumular lo que es carbón y madera encendida para posteriormente arrojarse las frutas del agave y taparlo con una tabla de madera. ¿Cuánto tiempo necesita? Mínimo solo 3 días. Después lo llevamos aquí en este lugar y es aquí donde se cocina. Este es un horno subterráneo, bueno, perdón, esta es la molienda. Y aquí consiste en el aplastamiento, por lo que se le ata lo que es al caballo una piedra de molino y el animal va girando como habitualmente lo hace. Y al hacerlo realiza el aplastamiento. Después se le pasa lo que es a la máquina destiladora y esta máquina es la encargada de extraer cada mililitro de tequila y posteriormente almacenarlo en barriles. Pasen. Thank you.
sí. Gracias. No son alérgicos a ninguna de esas frutas, ¿verdad? No. Ok. Ahí tienen, salud. Gracias. Nos graba un poquito. Claro. Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Gracias. Ya está grabando ahí. Ya está. Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Ya. Y este es usted. Ok, ahorita. Bueno, si quiero ponerlo ahí. Ahí está. Muchas gracias. Te trajimos el postre. El postre. Felicidades. Faltó que le diga. Tequila.